tardes. ¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Ya hace ratito que no tenía la oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Pues acá estamos, Rubén, gracias por tomar la llamada. Esperábamos que avanzara hoy este dictamen en el que el Senado mexicano condena la muerte de Orlando Zapata, ocurrida hace casi ya 2 meses, pero al parecer se estacionó. Sí, no alcanzó realmente la agenda hoy, una sesión bastante larga, de muchos asuntos que tratar. Le toca ya en orden cronológico como primer tema el próximo martes, o sea que en esta ocasión fue exclusivamente cuestión de tiempo, no hubo ninguna carta de ningún embajador ni nada por el estilo, fue solamente cuestión de procedimiento. De procedimiento, ¿y en qué sentido va el dictamen? Pues en el sentido de, y el espíritu en que lo presenté, de que pues es lamentable que todas estas alturas de la humanidad alguien tenga que morir por sus ideas. En otras palabras, lo que estamos pidiendo pues es justamente que el gobierno cubano pues atienda el tema de los presos de conciencia. Por un lado hace este exhorto directamente el Senado de la República al gobierno cubano, además obviamente de lamentar la muerte de este disidente Orlando y dar las condolencias a la familia cubana. Y por otro lado, el segundo resolutivo pues tiene que ver con un exhorto del Senado al gobierno mexicano, al presidente de la República, para que por los canales diplomáticos conducentes pues haya un diálogo con la disidencia cubana y haya también la intervención del gobierno mexicano para la liberación de los presos de conciencia en Cuba. Bueno, está, como se dice en el argot de los políticos, ¿ya está planchado este dictamen? Bueno, pues está planchado y tiene arrugas porque pues hay una mayoría que estamos de acuerdo con el punto de acuerdo, valga la redundancia, y bueno, hay quienes piensan que no debería el gobierno mexicano hacer esta petición al gobierno cubano, y se respeta a quienes no piensen como nosotros. Afortunadamente somos la mayoría de los que pensamos que este compromiso que el Senado tiene con la comunidad internacional de ver por los derechos humanos donde sea, en México, en Brasil, en Estados Unidos o en Cuba, en cualquier parte, me parece que es un acto de congruencia, es no tener un doble rasero. Hay que tener el rasero igual para la violación de derechos humanos aquí o en cualquier parte del mundo, y me parece que en este sentido estamos siendo congruentes con otras votaciones que hemos hecho en el pasado, como por ejemplo cuando condenamos el embargo, que continúe el embargo por parte de Estados Unidos a la isla, que ya pues tiene décadas, y así como en esta ocasión votamos a favor de esa resolución, pues hoy también tenemos que votar a favor de un tema que no está resuelto en Cuba, que es el tema de los derechos humanos. Senador, la saludo a Patricia Sotelo. Nada más preguntarle si no los han llamado la atención el gobierno cubano de alguna manera. Ya había protestado, ya habían protestado las autoridades cubanas de alguna manera con el embajador, precisamente porque el Senado iba a hacer un exhorto en este sentido. ¿No la atención de nuevo? Con esa carta que me envió el embajador cubano, pues lo único que hizo fue evidenciar el nivel de sensibilidad, o diría yo de hipersensibilidad, que tiene sobre este tema el gobierno cubano, y por otro lado también el nivel de intransigencia que se tiene con un asunto que es como querer tapar el sol con un dedo. El pretender decir que no hay un problema grave de derechos humanos, particularmente en la libertad de expresión, en la conceptualización de que hoy tenemos de democracia, bueno, pues es como querer tapar el sol con un dedo. Y no, la verdad es que a mí no me preocupa, ni le hice ninguna respuesta. No cabía pues de mi parte ninguna respuesta a esa misiva que me hizo favor, o no sé si favor, de mandar el embajador cubano en México. Pues la verdad es que simplemente para mí es un anecdotario, porque es me parece que un error de un embajador pretender involucrarse en un proceso que es exclusivo de una soberanía como es el Senado de la República. Ahora, senador, buenas tardes, saludos, Manuel Feregrino. Preguntarle cómo vendría la discusión el próximo martes, o si es que van a participar varios senadores, en función de que por ahí se registró que una de las senadoras que está en contra, Yetkol Polensky, habría levantado fuerte el tono en la discusión de ayer al interior en comisiones. Sí, yo espero un debate tenso de varios senadores. El grupo parlamentario del PAN va a ir unánimemente a favor, pero entiendo por lo que hemos recogido,
que hay algunos senadores del PRI que no están de acuerdo con el punto, pero hay otros senadores del PRI que sí están de acuerdo con el punto, y en el PRD también hay muchos senadores del PRD que están de acuerdo y otros que no lo están. Entonces yo puedo prever la próxima sesión, el martes, pues un debate bastante intenso sobre este punto de acuerdo. Lo estaremos siguiendo y te agradecemos mucho, senador. Muchas gracias, el senador del PAN, Rubén Camarillo, que ha sido, pues en esta historia, el promotor de esta posición del Senado mexicano, y que algo hicieron, ayudados también por La Habana y por el discurso radical de La Habana, porque hemos visto a senadores del PRI que hace un par de años fueron a la interparlamentaria. ¿Y en La Habana cuándo fue esa interparlamentaria? ¿En el 2008? ¿Se fue ya el senador? Pues se fue el senador. Creo que se fue Rubén. Se fue Rubén Camarillo. Pero bueno, lograron un cambio, ¿eh? ¿Te acuerdas de Rosario Green? Sí, 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 que ahora está en favor de este punto de acuerdo. Sí, 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 sí. ¿No? Y ahora muchos otros. Bueno, lo veremos. Va a estar bueno el martes. No, sin duda que sí. Va a estar bueno. Y tal vez el martes, para estas horas, se ha aprobado ya el dictamen por el Pleno del Senado. Tengamos oportunidad de transmitirle la noticia a Guillermo Fariñas, que para entonces se estará acercando los 50 días de huelga de hambre. Hoy debe ser el 43, 44, para el martes será 48. El 48, 47, 49. Uy,